Y el karma dice, si una mujer espera que un hombre sea un ángel en su vida, primero debe de crear un cielo para él, porque los ángeles no viven en el infierno. Tú no puedes llamarlo tóxico o insoportable cuando lo conociste siendo un hombre sano, pero lo destruiste emocionalmente y psicológicamente con tus acciones. A veces tu mujer ni siquiera te ama realmente, pero te mantiene en su vida porque sabe que eres demasiado buena persona y odiaría verte amando a alguien más. Si un hombre te ama, te va a decir lo que le molesta una y otra vez, con tal de que estén juntos y que tú puedas mejorar. Si no puedes con eso, búscate a un hombre al que no le importes. Sí, él está aprendiendo a valorarse y cuidar su tiempo. Ya no quiere pelear, ni que le den la razón. Ya no quiere insistir y terminar agotado. Y es que él no actúa por ego, tampoco quiere herir. Y mejor elige seguir su camino, ya sea en compañía o en soledad. Después de todo, la única persona capaz de levantarlo al caer es él mismo.